noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa televisivo Emprender, un espacio para las mejores ideas. Un programa del Instituto Tecnológico ALEN para que ustedes se enteren de los emprendedores y de muchas cosas más, de cómo actúa el ITEC dentro de nuestra comunidad y donde se ve este programa de televisión. Nosotros empezamos agradeciendo a los auspiciantes que hacen posible que el programa se emita semana a semana, también a Cintia Boydi, que nos presta la ropa, y a Amparo Bravo, una artista de la localidad de Posadas, que nos presta los cuadros, hermosos cuadros que engalanan nuestro estudio. Así que, por el momento vamos a presentar los títulos de los temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy, en Emprender, un espacio para las mejores ideas. No se vayan, que esto es un segundito y ya volvemos. Bloque, tenemos de invitado a Claudio Irala, que es de la localidad de San Javier, nos viene a visitar y nosotros estamos realmente contentos que la gente de San Javier está viniendo a expresar sus emprendimientos. Nosotros queremos apoyar desde nuestro programa Emprender, un espacio para las mejores ideas, a toda la gente que tiene buenas ideas, de las mejores, y que sean emprendedores. Así que, a Claudio, bienvenido, buenas noches. Hola, Carlos, gracias por la invitación y bueno, y estuvimos viendo el programa pasado, así que gracias por la posibilidad de venir a expresar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con San Javier, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un banco. Sí. Un banco popular. El Banco Popular de la Buena Fe, ¿no? Que todavía sigue siendo un gran desafío para la gente de San Javier y en varios lugares de la provincia, ¿no? Yo te cuento que a través del Movimiento Juvenil Andresito, donde hay varios bancos que están funcionando en la provincia, llegó a San Javier el Banco Popular de la Buena Fe, que surge a través de una propuesta de la que le hacen a la Asociación Civil Buen Día, a la cual yo presido, soy presidente, y pudimos, digamos, bajar o hacer llegar a San Javier el Banco Popular de la Buena Fe. Es un programa que viene del Ministerio de Desarrollo Social, donde se trabaja en función de las necesidades o los emprendedores que quieran o tengan intención de llevar adelante un proyecto o que ya tengan un proyecto y se les pueda dar un empujoncito, como se dice habitualmente, ¿eh? Bueno, para mí la palabra banco, como soy empleado de banco, es una cosa que tiene documentos, tiene muchas formas que tenemos que llenar. La gente a veces nos dice, pero qué protocolo que hay acá para sacar un préstamo pequeño, tantas cosas tengo que traer. ¿Y cómo es el Banco Popular? El Banco Popular de la Buena Fe justamente tiene la educación popular como base, ¿no? Donde tenemos la dignidad, la flexibilidad, el trabajo en familia, pero sobre todo está vinculado al valor de la palabra. Nosotros cuando nos reunimos con los grupos que van a recibir y que ya recibieron, les decimos que no tienen que firmar absolutamente nada, ¿no? O sea, nosotros creemos, y el grupo que se forma, que son de 5 prestatarios o emprendedores, el valor fundamental es la palabra, donde hay una mutua confianza entre ellos, donde el garante sí es la Asociación Civil, en este caso Buen Día, y que nosotros podemos darle esa plata, ese crédito, sin necesidad de ni hipoteca, ni recibo de sueldo, ni empeñar nada. Es como la gente de antes, nos decían,
viene el valor de la palabra. Ese es el rol fundamental del banquito. Bueno, y este banco le da dinero a emprendedores ¿de qué tipo? Bueno, hay diferentes roles dentro de la sociedad. Cuando hablamos de un monto pequeño, digamos, son personas que ya están, ya tienen un emprendimiento, o hay personas que ya con este pequeño monto pusieron o emprendieron algo, ¿no es cierto? Nosotros entendemos o hacemos un análisis sobre las necesidades que hay dentro de San Javier, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, pues, van surgiendo inquietudes, van surgiendo preguntas, y también, volvemos a decir, con una perspectiva social y tratando de que el que reciba, ¿no es cierto?, pueda llevar adelante su emprendimiento. ¿Y cuál es la zona que atiende este banco? Bueno, nosotros estamos en San Javier, en la localidad de San Javier, y con mucho orgullo decimos que estamos llegando ya a la colonia, en forma muy cuentagotas, pero estamos llegando a la colonia de San Javier con el banquito. Bueno, vos tenés una fundación, una ONG, sí, ¿no es cierto? Bueno, cuando vos decís, presentaron a mi banco 10 solicitudes, ajá, de préstamos, ¿son préstamos? Sí, son préstamos donde se entrega, y ahí vamos a la parte práctica, digamos, se forman grupos de 5 personas donde se le entrega el monto máximo de 1.000 pesos, donde uno es garante del otro, vuelvo a decirle, el único, la única garantía, el valor de la palabra. Entonces, cada uno va estudiando su proyecto, cada uno va analizando el proyecto, va diciendo, puedes mejorar, se reúnen entre ellos, pueden decir, mira, me parece que tenés que apuntar acá, fíjate, tenés un mercado, dónde puede estar el mercado, dónde puede estar los materiales más baratos. Entonces, se van ayudando entre ellos, y cuando el grupo está bien conformado, a partir de ahí, bueno, nosotros le decimos, después de varias reuniones, se le entrega, digamos, el crédito. El máximo es 1.000 pesos por prestatario. ¿Por grupo? Por prestatario. Ah, o sea, si hay un grupo de 5, son 5. Sí, la mayoría son grupos de 5. La mayoría, fue el caso la primera vez, se hizo un grupo de 4 y ahora tenemos un grupo de 6, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y en tu caso, cuando, como te decía, te presentaron 10 solicitudes, hicieron todas las charlas, sí, está todo dado como para que vos ya le des el dinero. Uh-huh. ¿De dónde viene ese dinero? Bueno, el dinero justamente viene de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, donde a través de una ley, ¿no? Esto no, a ver, que se entienda que esto comenzó a través de una idea y después se transforma en ley a través del Ministerio, de Alicia Kirchner, que insiste sobre la ley, donde esto, digamos, pasen los gobiernos, esto va a seguir funcionando, digamos, ¿no? Te cuento la historia del banquito. En Argentina surge en la Gran La Plata, como se dice, en la ciudad de La Plata, en las afueras, empieza a surgir ahí, y bueno, lo toma el ministerio como una muy buena idea. Sí. Para nosotros, yo te vuelvo a repetir, mucha gente por ahí me conoce, bueno, por varios años en los medios, fue una linda sorpresa, ¿no? Una buena sorpresa, primero porque las ciudades, los pueblos necesitan organizaciones intermedias, y una asociación civil, una ONG, una fundación son organizaciones intermedias donde hay total transparencia en el manejo de los fondos y donde buscamos que la garantía sea la palabra. Bueno, y en un momento me dijiste que la garantía sería la ONG. Uh-huh. ¿Cuál es tu garantía? ¿Cómo presentás vos una garantía? Bueno, nosotros tenemos, la garantía es donde tenemos que tener una personalidad jurídica, donde tenemos que presentar los balances, tenemos que presentar todo al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, estos 14 grupos de 70 emprendedores van a figurar dentro de la asociación civil, vuelca los datos, podemos decir así, ¿no es cierto? Y el ministerio nos da la garantía, y nosotros le damos la garantía al ministerio de que esa plata fue al lugar donde corresponde. Bueno, ¿y hubo una campaña de ir a la presidente o no, cómo llegaste? No, nosotros simplemente buscamos un grupo, por qué no decir, de amigos, de familiares, porque era todo un desafío. Era todo un desafío cuando nos presentaron para
tratar de empezar a trabajar a través de la asociación civil con el banquito, ¿no? Entonces, por supuesto, tenés que buscar gente de confianza, gente seria, gente que quiera trabajar y que por ahí también tenga ganas de tener emprendimiento, ¿no es cierto? ¿Y esta ONG y el presidente y sus ayudantes tienen sueldo, honorarios? Nosotros tenemos becas, ¿no? Unas pequeñas becas donde se sostiene, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, ¿no es cierto? Administrativa, donde, vuelvo a decir, necesitamos todos estos datos. El día de mañana nosotros podemos inclusive decir, aprovechando los medios, que tenemos una página de internet donde va a ver todo, quién recibió, cuánto recibió y en dónde invirtió su dinero. Bueno, interesante el tema de quién recibió y dónde invirtió su dinero y cómo prosperó su negocio, sí. Pero lo vamos a hacer en el próximo bloque, ¿qué te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa en Emprender, un espacio para las mejores ideas, y ya volvemos, no se vayan. Bloque, queremos presentarle una invitada que ya ustedes le conocen, seguramente los seguidores de Emprender, un espacio para las mejores ideas, María Laura Amuchastegui. Viene representando a Servicios y Logísticas y a presentarnos nuevos productos para nuestra construcción. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches también para ustedes. Muchas cosas nuevas. Salieron muchas cosas nuevas en el mercado, muchas cosas interesantes, la gran mayoría para solucionar problemas cotidianos que a veces presentan las construcciones, y realmente son fáciles de aplicar y tienen características excelentes para todo tipo de casos, especialmente acá en Misiones, ¿no? Con todo el tema que tenemos de humedad, con el calor, así que realmente salieron materiales muy, muy interesantes. Nosotros en la oportunidad que estuvimos visitando el comercio de ustedes, habíamos visto que no necesariamente tenemos que tener ladrillos para construir o para dividir una casa. Bueno, el tema de la construcción en seco es un tema que por ahí, tanto en Estados Unidos como en Europa, se maneja de una manera... Es cotidiano, claro. Nadie va a pensar en construir algo si no es con construcción en seco. Se puede hacer la casa íntegra. Nosotros por ahí en esta parte del país y aún en Buenos Aires usamos más construcción en seco para dividir interiores. Pero en el sur, todos los hoteles que nosotros podemos ver cuando recorremos el sur, todos están íntegramente hechos con paneles de placas cementicias, del mismo material con el que se hacían antes los tanques de agua, sí. Ese de fibrocemento, bueno, son unos paneles que miden 1,20 por 2,40 metros y se aplican sobre una estructura de galvanizado, ¿sí? De chapa galvanizada, que tiene distinto peso que la que usaríamos para dividir un interior, o sea, son más fuertes, más robustas. Entonces, uno solo necesita hacer la base de la casa o del hotel, lo que va a construir, y sobre eso se aplica esta serie de soleras que vendrían a ser como las guías, los montantes, que es donde después se aplican estas placas cementicias. Ahora hasta salieron placas cementicias que tienen una vista como si fuera frente inglés, símil madera, son excelentes y realmente uno tiene que ir a tocar para darse cuenta de que es esta placa cementicia y que no es madera.
Así que, vuelvo a repetir, en el sur se utiliza mucho. ¿Por qué? No solamente porque es rápida la construcción, sino que también tiene muchas características aislantes, especialmente térmicas, ¿no es cierto? O sea, no pasa el frío. Exactamente. Entonces, este tipo de construcción sirve para climas extremos, o muy fríos o muy calurosos. Por eso se está tratando de implementar eso acá en nuestra zona, en todo lo que sea noreste y noroeste del país. Pero bueno, a veces es muy difícil cambiar la idea que tiene la gente de la construcción convencional, ¿no? Tenemos muy todavía ladrillo metido en nuestra cultura. ¿Eh? El ladrillo y el cemento. En el caso de que venga el lobo y sople... en el caso de los tres chanchitos, va a pasar como si uno tuviera una casa hecha con ladrillo, porque es súper, súper, súper fuerte, ¿no? Es totalmente resistente. Bueno, hoy yo quiero construir y estoy preguntándole al arquitecto cómo vamos a hacer, qué ladrillo vamos a usar. Él me va a decir, mira, ¿podés usar esta placa cementicia o ladrillo? Pero el precio de la placa cementicia es distinto. En comparación, bueno, uno siempre, para hacer una buena comparación, tiene que ver todo el final de la historia, ¿sí? De lo que me saldría la construcción convencional a lo que me saldría hacerlo con construcción en seco. ¿Qué ganó? Tiempo, ¿sí? Ganó el tema de mano de obra. La mano de obra es mucho más rápida y por ende, ahí es más barata, ¿sí? Por ahí, si uno compara lo que sale una placa de yeso con lo que saldrían por ahí 1000 ladrillos, y la placa cementicia resulta más cara, aún también toda la estructura para sostener esa placa. Pero en el final de... Los números finos. Exactamente, en el final de la cuenta, cuando yo trazo la línea, ahí veo que termina siendo un poco más económica. Se habla de metros cuadrados, cuando en la construcción, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Tiene 100 metros cuadrados, sale tantos miles de pesos. Ajá. Por metro cuadrado. Ajá. ¿De la misma manera se mide esta construcción en seco? Sí, también se mide por metro cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Y en esa raya final es más económica? En esa raya final, en el caso de los materiales, estamos par a par. En la raya final de lo que me sale la mano de obra, termina siendo más económica. Y ni hablemos del tema tiempo. Sí, cuando estamos haciendo un hotel, lo más rápido que se pueda terminar el hotel, rápido, exactamente, comienzo a funcionar y comienzo entonces a amortizar todos los gastos que tuve. Lo mismo pasa en una casa. Nosotros por ahí no tenemos también esa misma idiosincrasia que tiene por ahí el americano o el europeo, ¿no? Pensamos en una casa, estamos 5 años construyendo una casa, cuando ellos en 2-3 meses ya construyen una casa enorme. En Brasil también se usa, ¿no es cierto? En Brasil, en algunos lados se está usando, sí. El brasilero tiene esa característica que por ahí no tiene tanto temor de innovar como por ahí nosotros. Nosotros somos bastante clásicos. Seguro. María Laura, yo vi una foto de un amigo en el Facebook que estaba construyendo su casa en Alemania y estaba cortando los ladrillos con un serrucho. Claro, ¿qué bueno, es eso? Esos son unos ladrillos que salieron también, no recientemente, ya tienen 10 años de historia. Lo que pasa es que por ahí nosotros, por ahí en esta parte del país, los conocemos recién ahora. Son unos ladrillos, la marca que tenemos aquí en la Argentina es Retac, son unos ladrillos livianos. Son de un hormigón alveolar, se llama, porque está hecho de hormigón, pero tiene como muchos alveolos, muchas camaritas de aire pequeñitas, que hace que tenga algo, que tenga una estructura importante, porque es un ladrillo que mide 25 centímetros por 50, es un ladrillo importante, pero es liviano. Entonces, también ahora se está usando mucho, la gran mayoría de los hoteles en Iguazú, si uno tiene la capacidad de ver y ve que están colocando como unos ladrillos de color blanco tirando a grisáceo, esos son ladrillos. Y se cortan, se cortan con un serrucho, en el caso que yo necesite hacerlo. Y bueno, ¿y también con qué se pega? Y se pega, viene un adhesivo, la misma marca trae un adhesivo.
que lo hace, bueno, la empresa esta que todos conocemos, Claucol. Uh-huh. Así que con cualquier adhesivo que sea flexible, Claucol tiene un Flexiplas, no me acuerdo cómo es el nombre, pero con cualquier adhesivo flexible se puede tranquilamente usar. Acá es muy difícil conseguir, es fácil conseguir el ladrillo, pero difícil conseguir el adhesivo de la misma marca. Y es bastante más caro. ¿Y se revoca? Se puede revocar. Yo, por ejemplo, nosotros le vendimos a un hotel una masilla de yeso que ya viene lista para trabajar, y ellos, tanto en el interior como en el exterior, en vez de hacer revoque, directamente le pusieron esta masilla y después lo revistieron con, o lo pintaron con una pintura siliconada. Entonces, totalmente... Queda como una pared de cemento. Y tiene la particularidad que este tipo de ladrillo se comporta de 10 con la humedad. De 10. No pasa humedad. Humedad con la acústica. Hay un hotel que se está levantando, el Hotel del Casino en Oberá. Se hizo toda la estructura en hormigón y después se puso todo ladrillo alveolar. Hacemos una pequeña pausa en emprender un espacio para las mejores ideas y ya estamos de vuelta, no se vayan. Tercer y último bloque en emprender un espacio para las mejores ideas. Seguimos charlando con Claudio Irala, que interesante el tema, un banco donde no se firman los documentos. Claudio, contame, ¿ya han dado bastante subsidios, son o préstamos? Son préstamos y también, por supuesto, ¿no? Si es un subsidio, no habría que devolver. Entonces son préstamos, digamos, ¿cierto? Hasta ahora se han entregado 35 mil pesos a 7 grupos, y te cuento que este sábado 1 de septiembre estamos entregando a los otros 7 grupos 35 mil pesos. Entonces estamos cubriendo, digamos, con los 70 mil pesos que tenemos para entregar de préstamo. El tema es así, cuando este grupo de gente nos empieza a devolver, nosotros ya tenemos para formar otros grupos. En el mes de octubre vamos a formar 2 o 3 grupos más, en noviembre 2 o 3 grupos más, y a partir del mes de enero vamos a empezar a entregar los recréditos. Porque cuando el grupo devuelve, en vez de darle 1.000 pesos, se le da 1.500 a cada uno. ¿Al mismo? Al mismo grupo. Interesante. Pero el grupo tiene que tener algunos requisitos. Por ejemplo, participar de la vida de centro, donde una vez por mes nos encontramos para tomar un mate, para comer una torta frita, comer una torta. Tratar de vincularnos, es un trabajo social. Y a partir de ahí, bueno, si cumple, digamos, con estos requisitos sociales, va a recibir el recrédito, ¿no es cierto? Siempre y cuando esté al día. Y dentro de 7, 8, 10 meses, cuando el grupo decida, va a tener otro recrédito. Y vamos a poder ir formando otros grupos. En realidad es una gran cooperativa. Se dice que el Banco Popular de la Buena Fe es una gran familia. Qué lindo. ¿No? Bueno, y te cuento un poquito, bueno. Han recibido, por ejemplo, las emprendedoras, han recibido, por ejemplo, para comprar una máquina para hacer fabricar pastas, una máquina de coser, una señora que hace artesanías que se le permitió aumentar su producción, otra señora también que hacía tortas, ¿no? Para comprarse una batidora. Otro grupo de hombres, porque son hombre-hombre y mujer-mujer. Ah, ¿no? El grupo tiene que ser... No tiene que ser mixto. Genérico. Bueno, pues tenemos un señor que hace que huerta, otro que se compró una herramienta para la construcción, otro que se compró una soldadora porque tiene ideas de fabricar fabricar rejas y demás, ¿no? Y lo lindo, digamos, y yo le contaba recién,
de que estamos en la colonia, donde vamos a tener dos emprendedores que van a hacer huerta y tres que van a hacer cría de gallina, de pollo, para vender de la feria o después ya en el pueblo, como se dice habitualmente, y también para vender huevos caseros, ¿no? Es una gran alegría ver, hay una señora que hace picles, que estuvo exponiendo, viste que este fin de semana pasado se inauguró el centro concentrador rural en Posadas. Sí. Bueno, ella fue con sus picles ya a exponer a Posadas para vender. Es muy lindo ver cómo la gente puede progresar. Y las otras siete grupos van a recibir ahora, el primero de septiembre, siete grupos con cinco integrantes cada uno. Se hace en la escuela 700. ¿Por qué tiene que ser un grupo si el préstamo va individual? Bueno, porque el grupo es uno es garante del otro. Ajá. Y donde hay un estudio, ¿no? Donde cada uno le ayuda, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay tiempo para contar o no. Sí. Si vos querés hacer pan casero, nos decían, ¿no es cierto?, en las capacitaciones que tuvimos. Y viene uno de los, dice, ¿por qué no haces un chipa? Tiene más salida, la gente le gusta más. Y bueno, en vez de hacer pan casero, ¿por qué no haces chipa? Por ejemplo, un ejemplo. En vez de hacer huerta, ¿por qué no haces la producción de gallina casera o pollo casero? Se tiran ideas. Se tira ideas en el grupo. Y se conforma un grupo. Y cada grupo de señoras o señores tiene su familia, ¿no? Así que en esa reunión hay un poco de ruido, hay un poco de mate. Por ahí el hombre, nosotros estamos en la colonia, comimos unas tortas fritas con dulce de mamón casero, ¿no? Entonces todo un vínculo social, digamos. No es una, justamente hablar del banco, no es algo frío, tomá la plata. Y pagame. Y pagame, sino algo social. Y donde también nosotros, el grupo tiene que preocuparse en el momento que a un compañero le pasa algo. ¿Qué está pasando que este compañero no aparece? ¿Tiene problemas en la familia? ¿Tiene problemas en su emprendimiento? ¿Qué está pasando que no aparece en la vida del centro, como se dice habitualmente? Una idea, como decía, muy, pero muy linda, que está en San Javier, digamos, ¿no? Qué lindo. Yo soy integrante, o quiero integrar el grupo de los cinco. Sí. Y mi idea es, como dijiste vos, hacer chipa. ¿Yo tengo que presentar un proyecto para eso? Se presenta, no, primero se arma el grupo. Sí. Y después el grupo analiza el proyecto de cada uno. Y se sientan y hacen una carpeta, hacen números. ¿Y te presentan a vos ese grupo? ¿O vos estás no, nosotros tenemos cinco promotores. Cinco promotores que cada promotor tiene a su grupo. Exactamente. Y bueno, ¿y qué grupo o qué idea te sorprendió? Porque yo me imagino que vos fuiste a capacitarte y te habrán dicho, mira, te va a pasar esto, sí, esto, sí, esto, sí, esto. Sí, ¿sí? Porque sí, ya conocen, sí, sabe, el capacitador sabe lo sabe, que va a pasar. Sí. Bueno, contame qué te sorprendió. Bueno, me sorprendió mucho en un barrio, no digo humilde, pero un barrio sí con algunas carencias, donde una señora tenía un kiosco y estaba un poquito decaído su kiosco. Bueno, hoy está funcionando 100% su kiosco. Una alegría. Y una chica que también puso una, con los 1.000 pesos, puso una verdulería. Verdulería y algunas cositas de anexo más también. Así que ver eso, pasar enfrente de la casa y ver que tienen el kiosco y al lado tienen la verdulería, la frutería, es una alegría enorme, ¿no? Y ya me cruzo con Claudio, ya me compré la batidora, me compré el horno, estoy averiguando, algo lindo, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando ya tienen un emprendimiento, el caso de los picles, por ejemplo, que ya tienen es como una ayudita más, ¿no es cierto?, a lo que ya están haciendo, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de vos, Claudio. Sí. Claudio trabajó en los medios, mucha gente lo conoce, pero contame, ¿quién es Claudio Irán? Bueno, yo tuve la suerte, la posibilidad de estudiar, por cuestiones de estar en Posadas también, de estudiar periodismo, en la carrera de Humanidades. Trabajé muy poco tiempo en Primera Edición y me vinculé a San Javier. Ahí trabajé 15 o 14 años en el ET45.
Después también... ¿Locución? Locución y periodismo, ¿no? Después también tuve presenté un proyecto en una escuela, así que soy profesor de una escuela de radio y comunicación, de la escuela 701, donde justamente le contaba la parte de producción tuya del programa, de que es muy interesante ver cómo el chico empieza a hacer los programas de radio, cómo empieza a agarrar el micrófono, cómo empieza a leer y a desatarse un poquito, ¿no es cierto? Y con mucha alegría vimos que las dos chicas de la escuela 701, el 9 de julio, dirigieron el acto principal de San Javier, ¿no? Con esta posibilidad, no digo que van a ser todo perfecto, pero por lo menos vincularle un poquito a... Bueno, ellos tienen toda una novedad cuando van a la radio, cuando hacen un programa, todo un trabajo que venimos haciendo en toda la escuela. Y ahora estoy trabajando en FM Alto Uruguay y ayudándole a José. José, el que estuvo invitado José Río, en la parte de la revista La Misión y de sus proyectos. Bueno, y tuvimos Display Sur. Ajá, el Display Sur que hacía boca. ¿Y te alcanzó el tiempo? ¿Te alcanza el tiempo para el banquito? Alcanza. ¿Sí? Si uno se tiene la conformación del grupo es muy importante. ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, mi señora, Lorena, que me está acompañando acá, mi hija Ailén y Luana, que tienen 15 y 8 años. O sea que también tenés trabajo en casa. Ah, en casa también, sí. Seguro que sí. Sí, sí. Porque no se puede solo, la señora no puede solo, el marido tiene que ayudar. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero te decía, ¿no? A veces van surgiendo cosas y bueno, y uno haciéndose tiempo, buscando los tiempos, rodeándose de gente competente para trabajar es muy interesante. Muy bueno, Claudio, se te ve un agradecido a la vida, pero también hay personas a quien agradecer. Ahí está la cámara, vos tenés gente seguro a quien... le querés saludar. Bueno, por supuesto, en este trabajo de hacer, estar en los medios de comunicación, primero es la familia, vos lo dijiste, agradecer a la familia. Quiero agradecer a algunas personas que estuvieron en lo que tiene que ver con el banquito, ¿no? Que es la señora Gloria Barrán de Reyes, que nos ayudó siempre, a Cristina Moscardi, muchas gracias, a José, que nos permite... también como director de radio nos permite un poco vincular todo este trabajo en la parte de los medios, ¿no es cierto? Y por supuesto a la escuela 701, a mi directora, la señora Olga Posdeley, y a la vicedirectora, la señora Linda Caballero, que también nos permite ese espacio físico para la entrega de los créditos que se van a hacer justamente este sábado, ¿no? En general, y a toda la gente, ¿no? A todos los promotores también, Juan Marcelo, a Ramón, que es el tesorero, a Sonia, a Luis y a Lorena, que son los promotores que están trabajando, como se dice, en el terreno, ¿no es cierto? Que esto funcione. Bueno, qué lindo, no te olvidaste de nadie, ¿no? No. Porque José Rigo, cuando estuvo, se olvidó de vos en ese momento, que sos uno de las manos derechas, ¿no es cierto? Sí, a José siempre le agradezco, pues, siempre buena onda. Claudio, muchas gracias por haber venido. Venido de San Javier hasta Lena, hasta el estudio de grabación para que hagamos esta nota. Gracias a vos, Carlos. Felicitaciones por el programa. Y bueno, y sobre todo también aprovechar para contar estas cosas que pasan en San Javier. Y como es el eslogan, San Javier, un lugar para vivir. Seguro que sí. Muchas gracias. Nos estamos yendo. Terminó el horario del programa. Nos vamos a ver el miércoles que viene en Cable Norte Televisión. Ustedes tienen que ver también, si quieren, los programas anteriores y este programa subido a YouTube. Carlos Esteban Poxinó conduce Emprender y ya los van a ver, pueden verlo las veces que quieran. Hay muchas visitas en estos programas, ¿sí? La gente se ve, se mira. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. No, sí. Hay reuniones por el barrio del Banquito de la Buena Fe. Acérquese nomás. Mañana se pone linda y de vuelta en pie. Ya se había abandonado por lo que sé. Sonaba suave en su radio llámame. Suba el volumen y escucha lo que le conté. Le llaman un microcrédito hasta donde sé. Un micro que lleva gente con...
se han unido los vecinos con mucha fe. Un Mercosur chiquitito de vuelta en pie. No, si va a ser lindo.